Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta mesa que nos reúne hoy aquí sobre memoria, archivo, ancestralidad y justicia. Quería darle la bienvenida a las personas que forman parte de esta mesa redonda, que van a presentar una serie de propuestas artísticas que trabajan sobre la recuperación de la memoria y sobre los nuevos relatos. De esas minorías que cada vez estamos, digamos, con estas jornadas reconociendo, porque forman parte de esa imagen plural de nuestro país. Vamos a organizarnos de la siguiente manera, vamos a ir dando paso a cada una de las presentaciones. Ellas van a contar el proyecto, luego vamos a lanzar una serie de preguntas y, por supuesto, sois todos bienvenidos para preguntar o para matizar o para que podamos establecer luego un diálogo. Como tenemos poquillo tiempo, vamos a arrancar ya con la primera de las participantes. Ella es Iliazu Olaya, que está a mi derecha, del colectivo Biznegra Málaga. Es un proyecto, leo, afrocentrado, andaluz y afrofeminista, que trabaja a través de la memoria histórica afro en Andalucía. Y desde otros parámetros se articula colectivamente con todas las intersecciones que atraviesan a la comunidad negroafricana y afrodescendiente. A mí me gustaría que Iliazu nos contara un poco la trayectoria de Biznegra y cómo es esa representación del sur en el sur. Bueno, gracias a todas por venir a estas horas un poco complicadas para las andaluzas, sinceramente. Sí, la hora es complicada. Y para las no andaluzas, porque Sevilla está recibiendo muy calurosamente. Bueno, en todos los sentidos. Sí. Bueno, yo me había preparado un poco esto para ser breve, pero es complicado, quien me conoce sabe que yo hablo por los codos. Pero me parecía importante iniciar con una cuestión que es que estamos hablando aquí en Sevilla, ¿no? Y para la andaluza es algo muy importante. Sin embargo, estas jornadas, siendo excepcionalmente que se celebran en el sur, pocas somos las participantes de aquí, de Andalucía, o que habitemos Andalucía, ¿no? Y creo que no deja de repetir la lógica constante de que todo pasa por Madrid, todo está en el centro, y el centro también entendiéndolo como Barcelona, ¿no? Y refleja un poco cómo se lee el sur, como no dialogante, como no sujeto de diálogo, y como una tierra que está empobrecida, que no tiene recursos muchas veces para llevar a cabo los proyectos, pero además el sur en sí mismo tiene sus propias contradicciones, ¿no? Yo soy afrodescendiente y cuando hablamos del sujeto andaluz, ayer hablaban de, bueno, Andalucía es un mosaico de culturas, ¿no? Porque tiene descendencia gitana, ascendencia morisca, pero nunca se habla de lo afro. Y eso a nosotros nos genera mucha disputa a las que estamos aquí. Y claro, un poco desde aquí partimos nosotras, ¿no? Personas afrodescendientes en Andalucía, en concreto en Málaga, quien esté un poco más familiarizado con la cultura malagueña, el nombre es un juego de palabras con la biznaga, ¿no? Que es el emblema de Málaga y además es una flor compuesta de flores, de jazmines, ¿no? Representando la colectividad. Pero es biznegra porque los jazmines son blancos y nosotras reclamamos nuestro sitio en la historia del territorio, que está constantemente borrada. En esta búsqueda constante de nuestras memorias, ¿no? La memoria de nuestras ancestras, decidimos sacar adelante un proyecto en el contexto del confinamiento, toque de queda y no puede salir de nuestros municipios de 2020 por aquello que pasó, ¿no? El tema de la pandemia y demás, y decidimos desarrollar este fanzine. Podéis pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Este fanzine de aquí, como podéis ver, que es totalmente negro, y nos parecía interesante porque al final la memoria afro queda oculta, ¿no? Pero cuando abres el mismo nos encontramos muchísimas ilustraciones, muy colorido, como esta ilustración de aquí, y vivo. Porque queríamos reflejar esta cuestión, ¿no? Nuestras historias son ricas, son plurales, están vivas, pero solamente nos enseñan una tapa oscura que apenas es legible y que no interesa
a simple vista, solamente a quien quiera ver realmente lo que hay en el interior, que sería otra cuestión, quién puede ver lo que hay en el interior, pero por tiempo no voy a entrar ahí. Y este proyecto fue muy bonito de llevar porque no fue simplemente algo colectivo, sino comunitario. Todas las ilustraciones están realizadas por mujeres afrodescendientes, aunque bueno, es problemático porque hablamos de muchas mujeres africanas y sabemos cómo el binarismo de género tiene mucho que ver con la colonización y con muchos sujetos que se han denominado mujeres en sus contextos culturales no son mujeres, pero me parece importante ponerlo aquí. Y como todas estas mujeres afro que son de Andalucía o habitan Andalucía, artistas que son desconocidas, y creo que hubiese sido interesante que participaran en un evento como este, participaron y participaron desde la precariedad. Nosotras sacamos esto sin ningún tipo de ayuda institucional, más allá de lo comunitario, más allá de lo que nosotras pusimos colectivamente, de la preventa y del apoyo de diferentes espacios, librerías, antirracistas, muchas de ellas, o compañeras, ¿no? Entonces, la localización también era como más concreta. Luego sí que hay, bueno, no sé cómo voy de tiempo, la verdad. Vale. Sí que, por ejemplo, Afrocine, ¿no? ¿Por qué? Un fanzine, quien esté familiarizado, sabe que tiene mucho que ver con la autoedición, la autopublicación, pero el afro nos parecía importante porque estaba afrocentrado, nacía desde la propia comunidad, hablándole a la propia comunidad. Y el nombre, Mataga Milka, nosotras queríamos poner Mujeres al Poder y demás, está en Hausa, precisamente por Amina de Hausa, una de las reinas de las que hablamos aquí. Sin embargo, luego la contraportada está citando a Remis Sipi, que es tía de la comunidad y una de las mayores referentes que tenemos actualmente, que han estado durante años y décadas aquí en España, en el Reino de España, luchando contra el racismo, la misión noir y otras cuestiones. Nos parecía importante no solamente hablar de la historia de aquellas mujeres en los contextos de América, fuera de Estados Unidos sobre todo, porque criticamos el centralismo de España, pero cuando hablamos de cultura afro nos vamos directamente a Estados Unidos, ¿no? Porque tenemos, pasamos a la siguiente. Vale, tenemos por ejemplo esta ilustración de La Flor de Tamarindo, que habla de María Felipa de Oliveira, que es del contexto de Brasil, ¿no? Tenemos por ejemplo aquí a Mina de Hausa, de la que hablaba, el contexto africano, y nos parecía bueno visibilizar esa variedad y esa coralidad, cómo algunas resisten en el propio territorio, pero otras son las que resisten y dirigen la resistencia contra la esclavitud y toda la barbarie que supuso. Pero también lo hicimos en colaboración con la editorial Avenate, que es una editorial feminista de aquí de Sevilla, que es autogestionada también, ¿no? Porque a nosotros nos cruza nuestra precariedad, una precariedad del sur, y todas las andaluzas que estamos aquí lo sabemos. No contamos con grandes presupuestos, no contamos con grandes sueldos y conocemos muchas personas que están muchas veces al límite. Pero esto, cuando hablamos de los proyectos que se hacen en el sur y se ven desde Madrid o se ven desde los despachos de Madrid, no se ven. No se, ni siquiera se observa, ¿no? Y eso nos parece importante a la hora de hablar tanto de lo afro como del sur, porque no dejamos de ser tampoco frontera. Pero sí que entramos en otra lógica y disputamos espacio, porque nosotros no pedimos permiso ni tampoco pedimos perdón, creemos que este es nuestro lugar y no nos vamos a mover de aquí. Muchas gracias, Ilia. Le pasamos ahora la voz al colectivo Ayú. Perdona que no veo nada sin gafas. Tenemos con nosotros a Kimi Leticia Rojas, que es la representante de este grupo colaborativo de investigación y acción artística política, como ellas mismas se definen, formadas por agentes migrantes, racializadas, disidentes sexuales y de género provenientes de las excolonias.
El colectivo Ayú, que además ha sido citado en la mesa anterior y es conocido por todos, propone una crítica a la blanquitud como ideología heteronormativa, colonial europea y al proyecto global de las ciudades multiculturales. Desde sus cuerpos y recorridos vitales, subalternizados intentan recuperar y reelaborar las memorias robadas, a la vez que reconstruir un tiempo otro, que se desplace en unir y saber. Pues tuya la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todas, con todes. Con todos, para mí es un boicot. Ah, perdona. Es una alegría estar aquí. Y estoy muy contenta. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Como colectivo Ayú, pues estamos aproximadamente desde el año 2017. Somos un grupo de la zona de Adviayala, o lo que se conoce entre comillas como América, que no nos gusta, pero para tener una referencia, para quien no conoce qué es Adviayala, hemos recuperado este nombre como una forma de identificación de nuestro colectivo más allá de lo que es el lenguaje colonial para nosotros, desde nuestro entendimiento y desde nuestro deseo. Eso, y somos disidentes sexuales, somos maricas, somos trans, somos boyeras y todos somos de América Latina de alguna manera, de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, ¿no? Entonces, ahí está un chileno ahí levantando la mano. Desde allí somos en general artistas, unos hemos pasado más por la academia, hemos ido conceptualizando a lo largo de este tiempo. Nuestro colectivo, hay muchas caras que no se conocen, ahí está Alex Aguirre, Francisco Godoy, está ahí también del otro lado Lucrecia, y Quillos, que está por aquí también, aunque no está ahora en la sala, y yo. Entonces, a veces no nos conocen a todos, nos conocen más a uno que a otro, por eso he decidido ponerle la fotografía. ¿Se le das? ¿Perdón? Eso. Bueno, para comenzar, las disidencias sexuales y de género, nosotros lo que hemos hecho es que a través de estas litografías que voy a presentar ahora para contar un poco la trayectoria del colectivo, estas litografías son parte de los grabados de Teodoro de Bril del siglo XVII, de las cuales nosotros hemos tomado para reinventar y intervenir sobre estos grabados del siglo XVII. Y en ese sentido, una de las cosas que más nos interesa a nosotros es remirar la historia de las crónicas, en tanto nos permite cómo redefinir el pasado, pero un pasado que no ha sido, que no es nuestra narrativa por un lado, pero al mismo tiempo damos cuenta de ello en tanto que nos permite cómo investigar lo que el blanco hacía sobre los cuerpos subalternos, sobre los cuerpos racializados, sobre los cuerpos indios o negros en Adviayala. Entonces, por eso nuestro trabajo constantemente está alrededor de las crónicas y en este sentido, por ejemplo, este cuadro tiene que ver con Vasco Núñez de Balboa cuando llega a la isla de Cuáquera. Sí, está bien dicho, a veces me confundo. Y por ejemplo, como vemos, están los conquistadores abajo y abajo los homosexuales, porque en Adviayala, de alguna forma, los homosexuales eran o quemados, porque era la ley del imperio en aquel entonces, y a través de un juicio para los que vivían en la zona ibérica, pero para los que vivían en Adviayala, eran perseguidos y apegados por los perros de los conquistadores. Entonces, esto es un grabado que surge en el siglo XVII como una forma, además Teodoro de Bril nunca pisó las Américas, y lo pongo las Américas así entre comillas, sino que a partir de las crónicas y de la narrativa de la época, se construyen esto a modo de pedagogía. Entonces, es importante saber que todo este trabajo, de alguna manera, para nosotros ha significado que cómo los discursos se construyen en la lógica del imperio y en la lógica de los colonos. Pero no sé si esto sigue, ¿no? La otra, por favor. Esto es parte de la exposición que hicimos de los grabados en Sydney en el año 2020, en la Bienal de Sydney. Fue muy importante para nosotros. Y desde allí hemos venido trabajando muy arduamente sobre esto y seguir resignificando lo que fueron, entre comillas, las disidencias, que hoy conocemos más bien como disidencias sexuales y de género, pero cómo estas eran vistas en el pasado. Y constantemente vamos y venimos en el tiempo
sin tomar este tiempo lineal de Occidente, sino que más bien un tiempo que es pasado, presente y futuro, y desde ahí reinventamos el pasado, reinventamos el futuro, reinventamos un sinnúmero de cosas para poder resistir a las lógicas coloniales. Porque para nosotros, si bien esto es parte del pasado, cuando les muestro los grabados, pero al mismo tiempo, al ser intervenido en este momento, eso toma otra dimensión para nosotros, ¿vale? Sigue, por favor. Este es otro de los grabados, este se llama Enchaquirado Protegido. Este si bien es mi cara, como lo ven, pero al mismo tiempo, estos cuerpos individuales que hemos puesto en función a dialogar con un sinnúmero de símbolos que están allí, que son parte de la cultura ancestral nuestra para resignificar en el aquí las culturas ancestrales que hoy habitamos y vivimos. Si bien este es un cuadro muy propio, al mismo tiempo este cuadro tiene que ver mucho con que fue intervenido no solamente por una persona, sino que el colectivo en su quehacer artístico, reflexivo, forma parte también de la construcción de todos estos grabados que estoy presentando ahora. Por favor. ¿No se oye bien con él? Hola, hola, mejor. Ok. ¿Sigue? Bueno, esto para contarles, siempre en las crónicas hablan los cronistas, indios que caminan como mujeres, que visten como mujeres, hablan como mujeres, comen como mujeres, y en una de las crónicas también encontramos esta misma narrativa casi en todas las crónicas, y esta es la única que hemos encontrado sobre mujeres que visten de hombre, que cazan, que se cortan el pelo como los hombres y demás. Entonces, toda esta lógica binaria del género que construye la colonia española en función de los cuerpos racializados para clasificar y para codificar, pero al mismo tiempo, según María Lugones, estos cuerpos que son, por un lado, tratados desde un punto de vista de género como hombre y mujer, pero al mismo tiempo es contradictorio porque no entran en las categorías de género, sino que entran en la categoría de lo bestial. Y en ese sentido, ahí se nombraría machos y hembras porque no entran ninguno de ellos en la categoría de lo que es un hombre ibérico o lo que es una mujer ibérica en este caso. Entonces, todas las narrativas de crónicas constantemente están haciendo están planteando en las colonias un discurso que no es el nuestro. Y por eso nosotros decíamos y decimos actualmente que la construcción del género como tal no nos pertenece. Seguimos siendo los viciosos sodomitas, los pecados nefandos, los abominables sexualmente y viciosas, como decimos nosotros, somos viciosas. Entonces, en ese sentido, pues, reivindicamos eso no como una cuestión mala para nosotros, pero sí lo consideraba y sí la Iglesia Católica y la administración de aquel entonces. ¿Seguimos? Que esto me dices el tiempo porque esto como una de las formas, también una de las preguntas que nos hacíamos, ¿cómo son las fórmulas que reconstruimos comunidad, cultura, comunalidad? Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos, esto es parte de un libro que recoge la memoria de migrantes transgresoras por 10 años aproximadamente, y esto justo coincidió en el año 2019, donde se cumplían los 50 años de Stonewall, de toda la redada en Estados Unidos, y lo que decíamos nosotros aquí en este fanzine es que sí, son 500 años, pero para los cuerpos racializados de la colonia española en Adviala son 500 años de resistencia que venimos bregando, porque la homosexualidad en nuestros países ha sido un delito hasta hace poco, hasta el siglo pasado. Ecuador se despenalizó la homosexualidad en 1997. Entonces, y esto, desde aquí se miran como pueblos atrasados, pero España no cae en cuenta que esa normativa es gracias a lo que ellos hicieron allí. Pero sin duda nos culpan a nosotros de una narrativa que no es nuestra, y más bien al contrario, lo que nosotros estamos haciendo es reinventar o resignificar aquellas crónicas por una. Entonces, claro, todas estas caras que vemos aquí son parte de nuestros espacios que se dieron, por ejemplo, en aquel entonces, entre el 2018 y el 2020 en Matadero, Madrid, donde se organizó un sinnúmero de eventos, donde pudimos traer a toda la gente racializada a que diera su conocimiento, sus formas de activismo, sus formas de hacer comunalidad, sus formas de construir alrededor de la comida, y un montón de dispositivos que se generaron alrededor de ello. Entonces, para nosotros estar en este espacio es mantener nuestras culturas, nuestras formas de hablar, nuestras formas de expresar. No queremos salir de eso. Es lo que necesitamos para
para poder tener una identidad propia en el marco de la diáspora y en un espacio hostil. ¿Vale? ¿Seguimos? Esto es una de las producciones que hicimos en el 2017, No existe sexo sin racialización. Nosotros, al recoger la memoria, hablar de nuestras reflexiones constantemente, estamos produciendo ideas y las publicamos. Le sacamos todo el proceso administrativo, precisamente para que quede dentro de las bibliotecas nacionales aquí, porque queremos, nosotros somos el futuro de las compañeras que vienen. Entonces, de alguna manera, nosotros nos estamos convirtiendo en las nuevas ancestras de este futuro, ¿no? Entonces, y de este pasado y de este presente, que para nosotros no hay como un cambio allí. Para nosotros es importante mantener el tiempo espiral. Entonces, esto fue muy interesante porque aquí salieron precisamente uno de los primeros artículos con la Joss, por ejemplo, que dice yo leía Judy Buckley, pero yo soy, vengo de mis diosas, orisha y demás. Entonces, las culturas ancestrales hemos comenzado desde hace algún tiempo ya moviendo y descubriendo y demás. ¿Sigo? ¿Me dices cuando...? Este es Devolvamos el Oro, que se hizo en el marco de Matadero Madrid. Esto tiene que ver con una producción de muchas de nosotros, entre poesías, carteles, talleres, trabajos académicos también. Es decir, nuestros textos son muy, muy del todo, porque son múltiples voces, porque no queremos que sea una cuestión unísona, no queremos incluso... Muchos de los textos también los trabajamos bajo la idea del error, bajo el error entre comillas, me explico, porque el error tiene que ver con la no categorización o no el tecnicismo que te presenta un libro como tal. Y ahí ya tienes un tamiz, ¿quién puede hablar por quién? Me explico, y ahí lo que nosotros hemos querido romper con esa realidad. Sigue, por favor. Esto es parte de la exposición de aquel entonces, como ven ahí en el centro hay una... Siempre hacemos como una especie de altar, eso es para nosotros una huaca, precisamente porque consideramos que los espacios blancos son muy agresivos para nosotros. Están esos costales ahí en Matadero precisamente para hacer toda una cuestión a lo que hace poco se hablaba del sistema de la plantación, pues bueno, es eso. Y todo esto tiene que ver con el archivo de Indias, que estuvimos ahí aquí en Sevilla justo, lo decía Pancho ayer. Tuvimos toda una investigación y todo lo que ustedes ven alrededor de la nave no es otra cosa que los papeles, que son 80 millones de papeles. Con eso podemos ir y venir de Adria Ayala. Entonces, y veíamos esta compulsión de España de generar un proceso administrativo todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, es una locura, vamos. Esta es otra de las producciones, esto se hace con, fue muy lindo, Siete Ríos Nos Conectas. Esto es parte también de un programa que tenemos, el programa orientado a prácticas subalternas, POPS, que también nace en Matadero Madrid. Estamos en la cuarta edición, esta es la de en Sao Paulo, la ciudad se me olvidó, Soracaba. En Soracaba. Entonces, con compañeros racializados lo hicimos vía línea. Fue sorprendente porque tuvimos 150 peticiones de participación, estaba financiado por el museo en aquel entonces y fue bonito porque es una cosa que no nos esperábamos que tuviéramos tanta repercusión, pero que el POS está funcionando. Y por ejemplo, todo esto, estos diseños que ustedes ven constantemente, por ejemplo, este es el diseño de Nayare, que creo que está por allí. O sea, siempre apelamos también a lo que ya se han producido compañeras y siempre es para nosotros como la posibilidad de publicar, de decir y estar juntas en todo este proceso. Esto fue también un proceso de construcción de este periódico, ¿no? Entonces fue una cuestión linda. Todos los que participaron en el proyecto de formación del POPS pues plantearon sus propuestas y esta es una de ellas. ¿Seguimos? Kimi, no se queda un poquillo y si quieres recuperamos luego imágenes para el debate, ¿vale? Vale, solamente para cerrar esta primera parte, decir que todo este proceso ha sido una construcción importante para nosotros en tanto que nos ha permitido hacer un tejido muy grande. Muchas de las veces hemos escuchado muchas veces a Ayu aquí, entonces la idea para nosotros ha sido precisamente que sí hemos sido de alguna forma como un sostén para muchas de nuestras hermanas y compañeras y que eso ha sido para nosotros muy, muy lindo ver en este proceso. Y el de comunidad y de Ayu, que es lo que deseamos. Hasta allí. Gracias, Kimi. Dejamos aquí el micrófono por si le hace falta. Bueno, aquí. Vale, gracias.
Bueno, tenemos ahora el placer de contar con Laura Madero, que para nosotros aquí en Sevilla es conocido el proyecto y forma parte del ICAS, del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, y es un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos y queríamos compartir con vosotros. Se llama Zona Flamenca. Es un proyecto de intervención artística organizado por Factoría Cultural, que es un equipamiento que hay en el Polígono Sur, aquí en Sevilla, y Arriate Cultural, en espacios en diversas zonas de la periferia sevillana para combatir el racismo antigitano y reivindicar las artes flamencas como herramienta crítica y antirracista mediante la activación de dinámicas comunitarias transformadoras. El proyecto persigue la recuperación desde el flamenco en las periferias de la memoria de figuras gitanas y obreras que sufrieron una gentrificación temprana y el estigma. Laura nos va a contar un poco el proyecto de Factoría de Zona Flamenca que bueno, acaba de arrancar y que sigue en activo. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarnos y a todas las personas que estáis hoy aquí por hacer este encuentro posible, tan necesario. Podemos pasar a la siguiente, porque lo que yo iba a decir con esto ya lo has dicho tú, Isabel. Perdón. Entonces, como tenemos poquito tiempo, voy a intentar ser clara y concisa y voy a explicaros este proyecto en tres apartados, ¿no? Me parece importante que sepáis cómo surge y cómo nace este proyecto, cuál es su contexto. Luego os quiero contar un poquito del desarrollo y la actual evolución, porque es un proyecto que no ha finalizado. De hecho, está en un momento ahora precioso y clave. Y por último, algunas derivas que está teniendo y los futuros retos a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, Factoría Cultural, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Es este edificio que veis aquí, este OVNI que aterriza en las 3.000 viviendas en 2015, pero que no empieza a funcionar hasta 2018, cuando el Ayuntamiento de Sevilla saca una licitación para un contrato de servicios de mediación cultural, que es el equipo al que yo pertenezco, gestionado por Arriate Cultural, encabezado por Misael Rodríguez. Entonces, durante los dos primeros años solamente trabajamos en Polígono Sur. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Que os he puesto algunas imágenes para que veáis el contraste tan grande, ¿no? Esto es lo que tenemos enfrente del edificio que habéis visto antes. Es la fachada de las viviendas de nuestros vecinos. La siguiente muestra otra parte del barrio, que es una zona llamada muy conocida como Las Vegas. Y la siguiente, pues, otra zona más. Entonces, imaginaros el contraste y la distancia tan grande que hay entre un edificio que representa tan claramente a la institución y los habitantes de estos barrios, ¿no? El trabajo de los dos primeros años se centra solamente en el entorno de Polígono Sur, pero en 2020 el equipo de mediación se amplía, se incorpora una figura clave que es especialista en educación para la participación, mi compañero Antonio Moreno, y también otra figura con un perfil más artístico que nos hacía falta en el equipo y especialista en cultura gitana contemporánea. Muchas ya lo conoceréis, es Miguel Ángel Vargas, que también está aquí presente. Se amplía el equipo y también se amplían las zonas de intervención. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y se nos hace el encargo de trabajar desde la mediación cultural, ya no solo en Polígono Sur y en el marco de Factoría, sino en todas las zonas que se incluyen en el plan local de intervención en zonas desfavorecidas. Yo lo tacho porque, además, tomando nota de algunas apreciaciones que hicieron ayer otros compañeros en el encuentro, a mí desfavorecido me suena muy light para lo que después realmente tú te encuentras en esos barrios. Entonces, se me ocurren otras formas de llamarlo, ¿no? Como, pues, zonas violentadas, zonas estigmatizadas, olvidadas, abandonadas y, bueno, un montón de adjetivos, ¿no? Estas zonas, bueno, no sé si sabéis que Sevilla cuenta con 6 de las barriadas más pobres de España, las tenemos aquí. Entonces, son nuestras zonas. Polígono Sur es una de ellas, pero también está Polígono Norte, Torreblanca, Tres Barrios, Padre Pío, La Plata, Palmete, La Bachillera. Entonces, cada territorio de estos que he nombrado, aunque tiene algunas características en común, es muy diverso con respecto a los otros. Cada zona es un mundo. Incluso dentro de los mismos barrios hay micro barrios, ¿no? Que también son otros mundos dentro de esas zonas. Y una cosa que tiene clara este equipo cuando empezamos a trabajar juntos es que hay que poner el cuerpo en los barrios. Y no queremos perder mucho tiempo en el diagnóstico.
Nos encargan estas labores por una duración de 2 años, que no es nada, entonces nuestra prioridad es pasar a la acción cuanto antes. Estas zonas están ya sobreintervenidas y sobredocumentadas, hay mucho diagnóstico al respecto, entonces no nos interesa tanto eso. Pero sí, como digo, poner el cuerpo en estos barrios para iniciar un proceso de diálogo con la gente y sobre todo de escucha activa permanente. Nos interesa mucho qué dice y qué siente la gente y qué les preocupa y cómo la cultura y las artes pueden servir, ¿no?, para esa transformación social tan necesaria. Y entonces hay dos elementos clave que descubrimos en esta primera fase de OTEO o mapeo, que son, por un lado, resulta evidente que los centros de interés cultural de los barrios de Sevilla son las músicas urbanas y la cultura urbana en general, y por otra parte el flamenco. Eso es bastante evidente. Y por otro lado, otro elemento que nos llama la atención y que probablemente compartiréis con nosotros, es que es muy preocupante el creciente aumento de los discursos de odio, en particular de los discursos de odio antigitano, y en paralelo el desconocimiento y la desinformación sobre el origen y la construcción de estos barrios. Es decir, muy poca gente en Sevilla y fuera de Sevilla sabe cómo se crean estos barrios, cómo se configuran, de dónde vienen las personas que los habitan ahora, cómo son las políticas sociales, las políticas de integración o cómo no son, que también es el caso. Y entonces nos parece muy importante hacer un trabajo de recuperación de la memoria de ese origen que dé un poco de cuenta de la situación actual. Es decir, nos parece que hace falta saber qué pasó antes para comprender qué es lo que está pasando ahora en esos territorios. Y con estos ingredientes, en uno de estos paseos inspiradores, surge la idea de zona flamenca. El nombre pues no tiene mucho misterio, ¿no? Trabajamos por zona, vamos a hacer un proyecto de flamenco, pues ya está, zona flamenca. Y entonces nos ponemos manos a la obra y sobre todo gracias a la cabeza pensante del compañero Miguel Ángel, se diseña un ciclo de actuaciones con la siguiente lógica. Como os decía, nosotros nos importaba más la acción que el diagnóstico. Entonces, se utiliza un poco la lógica inversa. En lugar del proceso que antecede al hito o el evento final, nosotros decidimos empezar con un concierto que nos permita movilizar a la comunidad, impulsar diálogo y movimiento y a partir de ahí ponernos a trabajar con la comunidad. O sea, nosotros trabajamos para las zonas, pero sobre todo lo que nos interesa es trabajar con las personas. Es así como se diseña un total de 5 actuaciones. Cada una de ellas se ha realizado ya durante la primavera de este año en cada una de las zonas que antes nombré, con mucho mimo y con mucho cuidado. Es decir, primero se hace un trabajo de investigación en el que se seleccionan 5 figuras que son representativas del flamenco, que todas ellas tienen en común el hecho de ser gitanas, pertenecer a la clase obrera y haber sido desplazadas en algún momento de su historia desde el centro de la ciudad, como por ejemplo el barrio de Triana o la Alameda, hacia las zonas periféricas. O sea, todas ellas habitaron durante un tiempo de su vida en los centros históricos, pero fueron desplazadas, ¿no?, víctimas de la gentrificación temprana de los años 60-70. Entonces se hace todo un trabajo de imagen, se ilustran sus rostros, se generan semblanzas para dar a conocer sus historias de vida y se cuida mucho también la dirección artística de los espectáculos y la selección de los elencos. Si bien, a diferencia de las compañeras, nosotros impulsamos este proyecto desde la institución, también es cierto, como tú decías antes, que los recursos son escasos y este proyecto, para los impactos que está teniendo y las dimensiones que ha alcanzado, ha contado con muy poquitos recursos. Una parte del trabajo ha sido sensibilizar a los artistas para que se aliaran con el proyecto y quisieran participar. O sea, no teníamos para los cachés que ellos cobran, porque nos interesaba mucho que los espectáculos fueran de gran calidad con artistas de primera línea. Eso era muy importante. Se cuidó mucho también la escenografía. Miguel Ángel, de nuevo, con sus propias manos,
elaboró esta escenografía que vais a ver en la siguiente imagen, que pretendía generar curiosidad. ¿Puedes pasar, por favor? Pretendía generar curiosidad y que la gente se cuestionara, ¿no? ¿Qué, eso qué era? Y lo que pretende representar es una especie de mudanza congelada que diera pie a, pues, a esas preguntas y a las respuestas que vienen detrás, ¿no? Se llevaron a cabo las 5 actuaciones. ¿Puedes pasar las siguientes imágenes? Aquí os he puesto algunas fotos, sobre todo a mí me interesa que veáis la cara del público, porque los principales impactos de este proyecto fue la propia celebración de estos espectáculos en lugares insólitos. Las localizaciones fueron otro elemento clave. Nos interesaba que estas actuaciones tuvieran lugar en el sitio más cercano posible a la vivienda donde habían habitado las figuras flamencas que se estaban recordando con cada concierto. Entonces, eran lugares insólitos, nunca se habían hecho eventos de este tipo, son zonas muy estigmatizadas, muy violentadas, y la verdad es que el resultado fue maravilloso, porque aforo completo, mucha satisfacción por parte de organizadores, artistas y público. Pasa a la siguiente, por favor. Esto fue Madre de Dios, una auténtica fiesta de mujeres. Yo me emociono todavía cuando me acuerdo. Y conseguimos también que gente del centro, que habitualmente no pisa estas zonas, porque si tú vives en el centro de Sevilla puedes pasarte aquí toda tu vida sin ver la miseria, ¿no? Porque es muy cómodo que esté situada a los bordes. Y sin embargo, pues el arte tiene ese poder, ¿no?, de movilizar a las personas. Entonces se veían bicicletas, Uber, eso le llamaba mucho la atención a los vecinos del barrio. Porque, bueno, pues ya os digo, ¿no?, aforo completo y mucha satisfacción. Y sobre todo conseguimos algo que para nosotros era lo más importante, que era la credibilidad y la confianza de las personas y de las comunidades locales en el proyecto y en el equipo. Porque esto no era más que la excusa. Entonces, el proyecto realmente para nosotros empezaba a partir de los conciertos. Entonces, creo que hay una más, una imagen o dos más. A esta me gusta mucho, aunque no tiene muy buena luz, pero mira qué caritas, por favor. Y entonces, ¿en qué estamos ahora? Una vez que se organizaron los conciertos y se llevaron a cabo, fue durante abril y mayo, en ese proceso de escucha permanente que comentaba, pues nosotros seguimos, ¿no? Hay mucho trabajo de hormiguita invisible aquí detrás. Y entonces hicimos la siguiente pregunta generadora a toda la gente que había participado de alguna manera en los eventos. Y la pregunta era, ¿y ahora qué? ¿No? Hemos hecho los conciertos, ha salido todo muy bien, todo el mundo encantado, ¿y ahora qué? ¿Esto cómo continúa? Y entonces, fruto de esas conversaciones que tuvimos principalmente con vecindarios, familiares de los artistas, que algunos teníamos localizados, otros los fuimos localizando durante los eventos, artistas del barrio, profesionales de la educación y agentes socioculturales en general, pues lo que nos decían, básicamente, nos decían muchas cosas, pero así por sintetizar, básicamente nos quedamos con 3 demandas claras. Una era que esto había que llevarlo a los centros educativos, ¿no? Como que estos relatos y estas historias tenían que ser conocidas y trabajadas desde un punto de vista pedagógico, ¿no?, con el alumnado y con sus familias. Otra era la necesidad de generar en los barrios espacios amables para el flamenco. No solo para, como escuelas, ¿no?, como para aprender del arte flamenco en sí, sino para que la gente pueda reunirse y para que se pueda fomentar la convivencia, ¿no?, en torno al flamenco. Recordad que para nosotros el flamenco en Andalucía es un canal de autoexpresión clave, ¿no? Y se dicen muchas cosas, ¿no? Los fandangos, por ejemplo, sentencian y las penas se cantan, ¿no?, con todo el dolor que conllevan. Entonces, para nosotros era muy importante también que en los barrios las personas que ya tienen esa afición por el flamenco puedan contar con un espacio que promueva ese desarrollo y esa convivencia. Y por último, otra demanda era talleres, ¿no? También la gente quiere que, porque bueno, se está perdiendo entre los jóvenes cada vez, eso dicen, quizás es cuestionable, pero es verdad que cada vez hay menos jóvenes interesados por el flamenco y hay muchos saberes que se están empezando a perder.
y hay familias pues, que quieren que sus generaciones, sus hijos y demás pues, continúen. Entonces, con esas tres premisas, en cada territorio, ahora se está empezando a concretar esas derivas que os comentaba. Entonces, a nosotros nos parece un momento maravilloso del proyecto porque en algunas zonas ha cogido más fuerzas, en otras está más incipiente. No tenemos manos, orejas y ojos para atender todo lo que está moviendo zona flamenca, pero desde luego el reto que tenemos entre manos ahora es que para la primavera de 2023, que volveremos a organizar otro ciclo de actuaciones, haya mucha mayor implicación y participación vecinal y sobre todo la esencia del proyecto, el trasfondo y esa memoria olvidada y silenciada se pueda visibilizar con más potencia todavía de lo que lo ha hecho en esta primera fase del proyecto. Y en eso estamos. Vale. Muchas gracias, Laura. Bueno, voy a introducir algunas preguntas o sugerencias a raíz de lo que hemos estado hablando, aunque si hay palabras del público las tenemos en cuenta para incorporarlas en el debate que iniciamos ahora, ¿vale? Tenemos como unos 10 minutos porque la verdad que estas mesas redondas al final se quedan cortas, más allá de la presentación del proyecto. Yo recojo un poco la idea de Iliasú, que ha planteado al principio de que estamos en el sur hablando del sur, pero con pocos proyectos del sur. Para nosotros, voy a entrar como ayuntamiento, ha sido muy llamativo que los colectivos que estamos viendo aquí de Sevilla muchas veces eran colectivos incluso que no se relacionaban con las instituciones. Para nosotros son caras nuevas, con lo cual pone aún más en evidencia pues la falta de incluir esos discursos, esas miradas y ese otro dentro de las propias instituciones para que formen parte y construyamos una imagen mucho más plural y mucho más diversa, que muchas veces desde esta situación de preeminencia estamos al final gobernando para unas mayorías, pero que no recogen, o sea, no recogen la imagen real de la sociedad que vivimos hoy día, ¿no? Entonces, me parece interesante que decía Iliasú, hay proyectos, ¿no?, que vienen de otras ciudades, de Málaga, pero hay pocos proyectos de colectivos artistas o están, pero no se les conoce. O sea, nos ha sido difícil ese rastreo de esas iniciativas. Bueno, yo espero que esto sirva también para que generemos esa red, ¿no? Porque el colectivo Ayú, como tú dices, bueno, nosotros formamos parte, queremos construir esa memoria, ese archivo, y supongo que también ha costado trabajo. O sea, al final vuestros proyectos son ejemplos de quién está contando la historia de quién. O sea, realmente ya es hora, ¿no?, de que nos echemos a un lado y dejemos que sean los propios protagonismos los que cuenten la historia. Y luego es verdad que hay un problema claro, yo creo que también quizás Laura, aunque también lo sufrimos nosotros desde la propia administración, ¿no?, de los recursos que se pueden dedicar a esto, pero es verdad que no salen más recursos tampoco porque en las instituciones de poder donde se reparten los recursos tampoco hay esta mirada puesta para que se llegue a esos resultados, ¿no? Entonces, no sé si queréis comentar algo de estas ideas y de cómo son esos procesos de investigación quizás, ¿no?, para recuperar toda esa memoria que es difícil de construir, ¿no? Si realmente tenemos que ir hacia el pasado y hablábamos Kim y yo, decía, hay que deconstruir el pasado y me decía, ya no, hay que destruirlo. O sea, un poco, no sé si queréis comentar algo o hay alguna pregunta del público. Sí, hola. Hola. Ahora, esto de reconstruir el pasado, si bien está muy en la jerga, entre los activistas y todo, pero realmente desde la UYU decimos, tenemos que destruir ese pasado colonial porque es un pasado muy violento para nosotros. Es decir, en una de las litografías decimos precisamente no fue una conquista, fue un genocidio. Entonces, para nosotros, como lo venimos diciendo en muchas ocasiones, hablamos desde la herida colonial. Incluso decimos desde la pus, desde el dolor, cuando tú hablabas de los flamencos, o sea, el pasillo, por ejemplo, para los ecuatorianos es muy triste y así, porque la tristeza es parte también de nuestras vidas, ¿no? Y eso planteándose desde aquí, o sea, desde el Reino de España, para nosotros es doloroso encontrarnos con estos en crónicas, saber que nuestros pueblos o nuestras deidades como por ejemplo el Chuquichinchay o la Mamahuaco y así varias deidades y sujetos de nuestro pasado que
de alguna manera fueron asesinadas. Entonces, constantemente vivir con el dolor en la creación artística para nosotros, por un lado, pero también por otro, este tema de la pulsión también que tenemos es de conocer parte de ello para derrumbarlo y construir cosas nuevas. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando veíamos la litografía de mi rostro, precisamente era cómo esos dioses protectores que todavía siguen entre nosotros lo podemos expresar de alguna manera. Y claro, esto se hace muy precariamente, es verdad. Hemos tenido cierta financiación de parte en el caso del municipio de Madrid, concretamente de Matadero. Pero claro, o sea, son pequeños presupuestos para un colectivo de 5 personas y que es un colectivo de 5 personas que además genera procesos de comunalidad con otra gente. O sea, tenemos muchos tentáculos a la vez. Entonces, muchas de las cosas son como muy, muy pensadas. Yo no diría tanto, para nosotros la palabra precariedad no, o sea, no existe. O sea, para nosotros es que no hay dinero, o sea, ni siquiera precariedad es poco. A veces no tenemos ni eso. Entonces, en ese sentido, por eso las vidas que intentamos es reconstruir vidas a través del relato de investigación, a través de toda la cuestión de imágenes y por otro lado también de esta lógica artística más del cuerpo, del performance y demás. Entonces es una cuestión muy difícil, pero muy difícil plantearse en términos económicos todo esto, porque si es así, o sea con todo lo que cuentan las instituciones, o sea, no llega a nada. Incluso cuando nos lanzamos a concursar, o sea, el pago para las artistas es mínimo y el pago de producción, o sea, es donde más se va a veces la plata. Sí. Pero el pago para las artistas, no, el pago de creación de investigación, nadie ha pagado eso. Son nuestras propias deseos, intenciones de cambiar estas realidades que nos hacen investigar, pero nadie nos paga por toda esta investigación que está por detrás. ¿Vale? Iliasu, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, ¿tienes el micro? Yo estoy recordando muchas cosas escuchándola, ¿no? Por un lado, bueno, creo que hay una cuestión con la administración, ¿no? Y es que la administración al final acaba siendo muy violenta, sus formas, sus expresiones y la forma de acceder, ¿no? Acaba siendo violenta de manera racista, de manera capacitista, de mil maneras. No sé, creo que todas las personas que nos hemos enfrentado a la administración hemos tenido que entregar algo, hemos acabado con ganas de ir a terapia después, ¿no? Un poquito. Y claro, si vamos sumando todas estas cuestiones de por medio, se genera una apatía. Es la misma dinámica que tiene. Luego, sí que, bueno, hay algunas cuestiones apuntadas, ¿no? Pero sí que quiero destacar esto que hablabas de la comunidad, ¿no? Cómo estos proyectos permiten tejer redes con la comunidad, las participaciones y el deseo de que estos proyectos salgan adelante, porque nosotras a las hermanas que han participado no le hemos podido hacer un pago justo por su trabajo, ¿no? Quien haya visto el fanzine o haya visto alguna de las imágenes, artistas como la Flor de Tamarindo, Carla Isca, además, me estoy acordando, ella tiene, hasta hace poco, ¿no? Voy a volver a Madrid, de repente, ella ha expuesto su tesis doctoral en el Museo Thyssen durante 6 meses y habla de mestizaje, complejiza también el mestizaje, habla de afrodescendencia y habla de todo este tipo de cuestiones que pensándole era como, ¿cómo hubiese sido interesante que estuviese aquí hablando de su obra? Y siempre se nos pone como esta pulsión entre elegir sacar el proyecto porque lo deseamos y lo vemos necesario o acotarnos a las normas de la administración, que son tiempos muy escuetos para formular, tiempos muy escuetos para ejecutar y que tiene que salir de cualquier forma cuando la vida no es una línea recta. Y creo también, creo que estoy divagando mucho este momento, pero bueno. Habéis venido aquí a escucharme hablar de mi libro. Y bueno, creo que también esta es una dicotomía constante, ¿no? Una pugna entre, lo decía el macho, la hembra que se nos ha impuesto en nuestras comunidades, pero creo también el pasado y futuro, ¿no? El cómo reconocer. Cómo equilibrar esta búsqueda constante de referentes, y lo digo al tema de centros educativos, porque una cosa que se me ha olvidado y que me pareció preciosa fue unas hermanas que en su proyecto incluyeron el fanzine y lo llevaron a centros educativos.
con peques de 7 u 8 años, ¿no? Entonces era como muy interesante esa introducción, porque algo que sí miramos mucho es que el fanzine, la lectura, fuese comprensible a cualquier persona. Una persona que sea muy leída, como yo digo yo, muy friki, ¿no? Porque hay que ser muy friki y hay que tener también un capital cultural muy fuerte, porque muchas son traducciones del inglés, del portugués, del inglés más académico de la Universidad de Oxford, porque estas biografías no son accesibles y además hay que traducirlas no simplemente el idioma, sino una de las reinas que hablamos aparece definida como la Calígula de Madagascar, porque colono que entraba intentando colonizar, colono que le cortaba la cabeza. Pero la definición es la Calígula, ¿no? Entonces, todas estas lógicas que hay que ir desenredándolas, deshaciéndolas y deconstruyéndolas, que es una palabra que se puso muy de moda, pero creo que también hay que crear nuevas realidades, nuevas palabras para situarnos, ¿no? Y lo voy a dejar aquí. Vale, bueno, ¿sí? Yo no sé. ¿Ahora? Hay una pregunta, no sé si tenemos tiempo para una pregunta. ¿Una? ¿Sí? Vale, porque vamos justo de tiempo para dar paso a la siguiente mesa y no acumular retrasos, pero... Hola, bueno, muchísimas gracias por la mesa. Yo creo que con lo que decías es cierto, o sea, y cuando hacemos el proceso de crear proyectos, los hacemos porque si no los hacemos nosotras, no los va a hacer nadie. Entonces, hay como un impulso a hacerlo, o sea, si no programamos esto, si no hacemos esta contraprogramación, si no abrimos el centro cultural, ¿quién lo va a abrir? ¿Quién lo va a hacer? Pero yo creo que ahora que ya estamos en este tramo institucional y aprovechando también que está la persona que dirige la mesa y todas las instituciones que está, yo creo que ahora sí tenemos que pensar ese otro paso. Es decir, ya es importante que se habilite parte de los presupuestos para que la situación de no dinero, de precarización y de hacerlo todo en nuestro tiempo libre, con que nos quedan cosas increíbles. O sea, hay gente que piensa que hasta las organizaciones tienen dinero. No, lo que tienen es talento. Lo que tienen es ganas de hacer cosas. Entonces yo creo que ahora sí se tiene que invertir, es decir, pues una parte tiene que ir para asociaciones de migrantes y personas racializadas que viven en los territorios y que pueden hacer y que pueden generar sinergias con las juventudes, con las infancias y también con los mayores, porque también necesitamos que se gire en todo eso. Entonces creo que es importante. Entonces lo que sí hay es espíritu crítico, talento, o sea, a rebosar y ganas también de incidir en el territorio, porque como dijo la compañera, aquí estamos y aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, y además muchos aquí nacieron, o sea que paremos de contar. Gracias. Muchas gracias. Sí. La verdad que esa transformación que pides a las instituciones no es solamente para atender a estas minorías, sino para que realmente las instituciones se transformen en espacios mediadores, en espacios que acompañen a la iniciativa de la sociedad y no tanto a imponer unas lógicas o a generar unas programaciones propias en manos al final de 3 o 4 personas que son las que están ocupando sus puestos y deciden, ¿no? Que ahí es el gran reto para el que no estamos preparados, no tenemos los instrumentos legales, muchas veces las propias personas que trabajamos en la administración y puede... Bueno, tengo aquí al equipo de mediación de factoría, está aquí Laura. Estamos todo el día intentando transformar esas maneras de hacer, esas lógicas, que son súper violentas, tanto para vosotros como para los que estamos dentro, intentando que realmente se transformen, ¿no? De que cómo convertimos las instituciones en herramientas que sirvan para acompañar, para impulsar y no tanto para dirigir las políticas culturales que se hacen desde las instituciones, ¿no? Ya te digo que no es solo para las minorías y aunque hay que tenerlas en cuenta... Bueno, perdona. Mira, disculpa porque te agradezco la acotación porque es que desde que hemos empezado la jornada a mí me está costando mucho trabajo, quizás por las lógicas que tenemos súper instituidas, de no ir pisando minas. ¿Sabes? Yo iba a empezar a estar diciendo, perdonadme si meto la pata 300 veces cada vez que hable, porque tenemos unas lógicas tan, ¿sabes?, tan metidas de tanto tiempo que nos cuesta trabajo pensarlo... Así, entonces, bueno, te agradezco la acotación y por supuesto que sois mayoría, pues esas mayorías, o sea, esa pluralidad que ahora mismo no se atiende desde la institución, no se atiende en ningún sentido, o sea, es difícil y ahora mismo estamos pues con esa lógica, por eso también comentamos que esto tiene que ser un paso, o sea, este encuentro que se está haciendo aquí en Sevilla, que es un pasado con una carga colonial muy fuerte, ayer Miguel Ángel me decía, a mí me hubiera gustado que la propuesta de ayer de los volubles se hubiera hecho en la fachada del Archivo de Indias, porque es el sitio, o sea, es situado en el contexto donde se tendría que hacer. Entonces, ya de por sí, el que se estén dando estas discusiones aquí, estos debates, que estéis todas presentes,
es muy potente ya, pero lo que hay que hacer es cómo generamos esos espacios de continuidad dentro de las propias instituciones para que esto sea un día a día, no sea simplemente un... Bueno, pues te agradezco la... Bueno, os agradezco muchísimo la participación y creo que tenemos que ir cerrando ya para dar paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias a las tres.